Buenas tardes. Desde la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, Radio Televisión Española les ofrece en directo un excepcional acontecimiento religioso y artístico. Es como la culminación de los actos del Año Europeo de la Música. Durante la solemne misa pontifical que celebrará su Santidad Juan Pablo II en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, se interpretará la misa de la coronación en do mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. Juan Pablo II impondrá también, durante la ceremonia, los palios a algunos nuevos arzobispos. El mismo Papa ha afirmado que esta misa puede ser un momento privilegiado en el diálogo entre la fe y el arte. La realización televisiva correrá a cargo del conocido director cinematográfico Franco Zeffirelli. Está junto a mí José Luis Pérez de Arteaga, musicólogo, conocido de muchos de ustedes precisamente a través de esta pequeña pantalla, que comentará para ustedes algunos aspectos de esta interesante misa de la coronación. Le cedo ahora a él la palabra. Buenas tardes, gracias al padre Javier de Santiago, y estamos ya viendo el interior de la Basílica de San Pedro en esa realización de Zeffirelli, que ha sido el realizador con el que von Karajan ha estado de acuerdo o ha exigido en parte a la RAI. Ya saben ustedes que esta es una coproducción de la RAI, pero también de Telemundial, que es la firma televisiva que pertenece al propio Herbert von Karajan. Y como digo, Karajan ha tenido una intervención en que Franco Zeffirelli sea hoy el realizador de esta misa de la coronación y de esta ceremonia que estamos viendo desde el Vaticano. Ceremonia que también tiene una parte de reconciliación, o como parece ser que nos comentaba el padre Javier de Santiago, se decía con un cierto humor también en Roma, se trata un poco de la canonización de Herbert von Karajan, que tras su tremendo enfado del año 77, recuerden la polémica con el don Carlos de la Scala de Milán, cuya transmisión televisiva llegó a prohibir von Karajan porque coincidían algunos de los intérpretes con la producción que él mismo montaba para la televisión austríaca de la misma ópera. A partir de aquel momento, del año 77, las relaciones entre Karajan y la RAI, que siempre fueron buenas, porque Karajan tuvo siempre una muy buena relación con la Scala de Milán y con las producciones televisivas de la Scala, pues se rompió. Hoy, de alguna forma, a través de esta ceremonia, Karajan hace las paces, y las hace a través de una composición de Wolfgang Amadeus Mozart, nacido, como el propio Karajan, en Salzburgo, y además con un conjunto no italiano, con la Filarmónica de Viena y con el Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde, el célebre coro de la Sociedad de Amigos de la Música de Viena, la más antigua institución musical corporativa vienesa, que designó a final de los años 40 a von Karajan titular de por vida. Todos, coro y orquesta, y los solistas, Kathleen Battle, Trudelich Schmidt, Gesta Wimber y el italiano Ferruccio Furlanetto. La concesión que la RAI le ha pedido a Karajan, que por lo menos hubiera un intérprete italiano en el conjunto, han ensayado desde el lunes a puerta cerrada, preparando este acontecimiento del día de hoy. Las características de esta retransmisión hará que, a pesar de respetar la solemnidad religiosa y el rito litúrgico, sin embargo, demos una especial importancia a los comentarios musicales. Vuelvo a repetir, entiéndanlo bien, no porque dejemos en un segundo lugar el acontecimiento religioso en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, sino porque precisamente queremos resaltar ese diálogo entre la fe y el arte, descubriendo en el arte y en la música una manera de acercarnos a Dios. El Papa en este momento, como ven, se acerca al altar, lo incensará y comenzará inmediatamente la Eucaristía. Muy brevemente podemos hablar, antes de que comience la misa propiamente dicha y la interpretación musical, que comenzará con el Kyrie y con el Gloria de la citada misa, que es el 317 de Mozart, podemos hablar de esta composición, que data del año 1779, el manuscrito lleva la fecha del 23 de marzo, y que durante mucho tiempo se creyó había sido escrita por Mozart a requerimiento del arzobispo Hieronymus Coloredo, a cuyo servicio estaba desde el año 1772,
como Concertmeister, como primer violín o director de la capilla musical del arzobispo, para la conmemoración de la coronación de la Virgen en la basílica cercana a Salzburgo de Marieplein. La moderna musicología tiende a desmentir esta hipótesis. No consta en los registros de Marieplein que ninguna misa con motivo precisamente de este evento, y menos aún debida a Wolfgang Amadeus Mozart, se estrenara o se interpretara en el año 1779. Sí consta que hubiera piezas musicales ese año, misas inclusive, del que también era maestro musical de la capilla salzburguesa, Cayetanus Altgasser, mayor que Mozart y al que Mozart respetaba enormemente y del que escribe siempre, tanto en sus viajes a París o a Italia, como luego cuando está en Viena, con enorme respeto. Pero no consta, como digo, que hubiera ninguna obra mozartiana que ese año se estrenara en la basílica. Más bien parece que esta misa de la coronación se escribió también a requerimiento del arzobispo para la coronación o de Leopoldo o el emperador Francisco. El Papa se dirige a la sede después de la incensación para comenzar la liturgia eucarística. Como les decíamos al principio, se celebra hoy la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. Debajo exactamente de este altar que tienen en sus pantallas, el altar de la confesión, se encuentra la tumba del príncipe de los apóstoles, San Pedro, donde se desciende por esta escalera que tienen delante en este entorno circular. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebrant. Confiteor, Deo omnipotenti, et vobis fratres, via peccavi nimis cogitatione, verbo, opere, domissione, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beatam Mariam semper virgin, omnes angelos et sanctus, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissi se peccatis nostris, perducat nos ad vitam eternam.